pues ya saben, DGEST Media presente en los grandes eventos, y estamos transmitiendo aquí en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, esta semana pues muy interesante, donde podrás encontrar una gran variedad de desarrollos tecnológicos y sobre todo el tema principal, que es desastres naturales, terremotos y huracanes. Pero bueno, y ustedes se preguntarán qué estamos haciendo aquí. De entrada, pues darle la bienvenida a nuestro estimado Pablo Ávila. Ya nos ha visitado allá en el estudio, ahí hemos tenido oportunidad de platicar un poquito con él, pero hoy queremos que ustedes lo conozcan, que nos hagan el favor de ver esta señal. Así es que, Pablo, pues bienvenido antes que nada. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bien. Pues aquí, mira, muy contento en esta 25ª semana de la ciencia y la tecnología. Es lo que yo veo, pues mira, muy contento de estar con ustedes, de compartir con toda la audiencia lo que es la música mexicana, de poder platicar con ustedes un ratito y pues agradecísimo de que nos hayan invitado, muchas gracias. No, al contrario, nosotros somos los que estamos agradecidos contigo porque pues es parte de los programas que hacemos en radio para dar difusión a lo que es pues nuestras raíces mexicanas, ¿no? Así es, sí. Oye, y ya que hablamos de esto, platícanos, Pablo, ¿cómo es que ingresas o cómo es que te acercas tú a la música en particular? Mira, el encuentro con la música siempre es algo muy extraño, digamos que es un poco mágico, porque desde que tiene un uso de razón, que escucha las melodías, que escucha los cantos, pero propiamente, así que yo recuerdo, yo creo que desde chiquito, desde la familia, que fueron los tíos, los parientes, que siempre había música en la casa, había discos, había música de repente en vivo. Mi papá era muy amante de llevarnos al Teatro Blanquita. Oye, ya. Y ahí yo conocía a los cantantes de música mexicana, conocía a muchos actores desde chamaquito. Entonces fue un encuentro impresionante, porque era un teatro que presentaba espectáculos que se llamaba Teatro de Revista. Claro. Y entonces pude ver a cantidad de cantantes, y cuando yo los vi cantar yo dije, yo quiero estar como haciendo eso, ¿no? Ajá. Sobre todo, y el encuentro es así. Luego viene la escuela y empezar a conocer maestros y tener actividad dentro del canto. Ok, primero nace como una inquietud, como un proyecto, como un sueño. Cuando tú tienes la oportunidad de estar en un escenario, perdón, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. No, pues encantado, porque a mí sí, a los que nos gusta estar en los escenarios y con todo lo que implica el escenario, nos sentimos libres, nos sentimos contentos y nos desinhibimos, ¿no? Normalmente uno es medio... Yo personalmente te confieso que soy de repente un poquito introvertido, un tanto esquivo, ¿no? Pero a la hora de lo que es el escenario, ajá, me gusta el espacio, y yo creo que soy para eso. Qué interesante esto. Y bueno, estamos haciendo una transmisión precisamente en vivo para nuestro Facebook, y comentarte esta desinhibición que tiene el artista, ¿no? Generalmente son un tanto cuanto tímidos, introvertidos, pero en el escenario como que se transforma, ¿no? Hay algo, como tú bien dices, mágico, ¿no? Sí, es una magia, y además es un poder interior que traes dentro, ¿no? Si eres creativo, si eres artista, realmente lo que está contenido dentro de tu persona es algo que es como en ebullición, ¿no? Y el único lugar y el único espacio en donde un artista se puede sentir libre, pues es el escenario o el taller del escultor, ¿verdad? Del pintor, el papel para el escritor. Afortunadamente sí hay espacios, y es donde uno puede estar. De lo contrario, te encierras y podés llegar a explotar y a llenarte de neurosis, ¿no? De tener otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que se puede expresar a través de las artes, ¿no? La personalidad de cada uno. Oye, a la gente que va llegando, estamos con Pablo Ávila. Eres cantante, intérprete, un músico, así es que me gustaría que cante, dice el público que cante. Vamos a comprometerlo. Acérquese, por favor, para que un poquito, vamos a hacerle un reto. A ver, digan una canción mexicana, a ver si se la sabe. ¿Cuál? Cucurucu, ¿se la sabe? Claro que sí, como no. Sí, cierto, por favor. Esa capela, y para el público que nos acompaña. Dice, a ver, para todos es, dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú, paloma, llores, las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores, cucurrucucú, 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 paloma, ya no le llores. Fuerte el aplauso, por supuesto. No, y hay que decir también en su favor que cantar a capela, pues no cualquiera, créanos, ¿eh? Perfecto, Pablo, pues gracias. Otra canción mexicana que sabes, otro pedacito. Otra canción mexicana. ¿Otra, pues? De esas que suenan el 16 de septiembre. ¿No? Ok, lo que nos acordamos de alguna otra. Pablo, cuéntanos, ¿qué cantante, qué intérprete fue tu inspiración cuando iniciabas en esto? Jole, yo creo que desde chamaquillo yo creo que me gustaba mucho escuchar a Jorge Negrete, pues, nuestro Pedro Infante, claro, claro. Nuestro Pedro Infante. Ya después me gusta mucho una cantante mexicana que se llama María de Lourdes, okay. Buenísima, y bueno, Lola Beltrán, pero yo creo que básicamente ellos dos, Jorge Negrete y Pedro Infante, son los que más. Oye, y ya de las nuevas generaciones, o ya más para acá, de los millennials en adelante, ¿a quién te parece? ¿Quién rescatamos? De los nuevos cantantes, pues yo creo que, híjole... me la pones muy difícil. Oye, aquí nadie los ve, eso es entre nos. Ok, acá nada más entre nos. Me gusta mucho Ricardo Montaner, que tiene una excelente voz, y pues por ahí hay otros cantantes, pero Eros Ramazzotti ya es de los más modernos, y pero de música mexicana, así como tal, pues qué te puedo decir, de los que, híjole, qué pregunta tan complicada, pero a ver, vamos a ver. Me gusta Aida Cuevas. Aida Cuevas, sí, es de las perfecto. Mujeres, canta muy bonito. ¿Sí? Ya tenemos nuevo reto, les vamos a dar una bonita vuelta que tengo por allá, pero a ver, tenemos un reto por ahí, díganme ustedes. A ver. Dicen que no saben música mexicana, ay, por pasó? Dios. Tú sí sabes, ¿no? ¿Cuál? A ver. Híjole. Si nos deja, y muy difícil, maestro. A ver, a ver, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. No los pueden ver ustedes, pero ahí tenemos al público cantando a coro. El aplauso, por supuesto, bien merecido. Así es que... Muchas gracias. Pablo, cuéntanos entonces, ¿por qué en particular, o qué te gusta a ti de la música mexicana? Hablando de nuestras raíces, por supuesto. Todo el vestuario, los atuendos que se utilizan para cantar, ¿no? De todas las galas, los sombreros, todo lo que es cómo se confecciona el traje, ¿no? De charro, tanto entre hombres como mujeres. El sonido del mariachi, ¿no? Que es a la hora que escuchamos un mariachi, las trompetas nos enchinan, ¿no? El cuero. La temática de nuestras canciones, que es el cantar y decir lo que nos duele, lo que nos alegra, ¿no? Lo que traemos siempre atorado en el alma. Y yo creo que básicamente es eso, la temática de las canciones, cómo se visten, la música charra en general, y la dotación instrumental que es nuestro mariachi. Oye, a la gente bonita que nos acompaña aquí, a la gente que nos hace favor de ver, si quisiera seguirte los pasos, escucharte, ¿dónde te podría? ¿Tenemos algo en redes sociales? ¿Tenemos? Sí. ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, sí, cómo no, mira, bueno, antes que nada quiero decirte que venimos apoyando a nuestra fundación, que es la Fundación Raíces Mexicanas, y que están todos invitados a formar parte y a seguirnos los pasos a la fundación. Y también pueden encontrarnos en YouTube, estamos en YouTube como Pablo Ávila. Si ustedes cliquean en YouTube, ahí ven Pablo Ávila, y ahí hay Pablo Ávila para rato porque estamos cantando boleros, canciones rancheras, también de repente hacemos un poquito de música operística, y ahí le cliquean y le ponen por favor claro, claro. Un like, y se hacen suscriptores también, nos va a dar mucho gusto poder saludarlos desde el YouTube. Oye, platícanos brevemente, la asociación Raíces Mexicanas, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su función? Pues mira, básicamente es la promoción de la música mexicana por medio de cantantes, artistas, escultores, pintores, todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no? Pero en esencia es la transmisión de la música mexicana y sobre todo llevar a la juventud, que nos escuchen los jóvenes, que es lo que más nos importa, así como los que están ahorita, todos esos son los que además sí se saben las canciones, ¿verdad? Para que ellos, que son el futuro del país, pues promuevan y divulguen la música, los compositores y esto, porque nuestra música ahorita está un poquito con toda la modernidad, ¿no? Y esta globalización musical, yo no diría que se está perdiendo, pero sí está un poquito bajo una nube gris, ¿no? Okay. Entonces hay que sacarla, y creo que el compromiso es nosotros para inyectarles a los chavos, a estos politécnicos burros blancos, que nos apoyen, ¿no? Y que canten y que se aprendan las canciones, y sobre todo tener ese contacto con ellos para que vean que sí hay mucho poder en esto, ¿no? Claro, así está pues la invitación, para que si ustedes tienen interés, que a veces tengo el interés pero me da pena, a veces tengo el interés y no tengo pena pero no tengo dónde. Esta es una buena herramienta, una buena estrategia, ¿no, Pablo? Sí, claro, buscar espacios para que ellos canten, y son muy bienvenidos. De hecho, quiero platicarte, yo soy maestro de canto, y ahorita estoy recibiendo a chicos jóvenes que quieran iniciarse dentro de la carrera del canto. Tenemos un estudio para que vayan, canten con nosotros, les hacemos examen, y si están en disposición, tienen talento, les enseñamos la música mexicana y los lanzamos al ruedo para que canten y sigan promoviendo, ¿no?, el género. Ahí está la invitación. Claro. Repítenos por favor una vez más, ¿dónde pueden contactar con ustedes? ¿En la página? Así es, la página se llama Raíces Mexicanas, Nuestras Redes Mexicanas, y yo estoy como, también me pueden contactar directamente como Pablo Ávila en YouTube. Entonces ahí me mandan el dato y nos comunicamos, y podríamos después contactar para todo este proyecto que te digo de las clases. Oye, pero como ya nos quieren dar opciones, yo creo que las vamos a invitar a que canten ellas. Claro, ¿no? Que sí, adelante, vénganse a cantar. Ya, no. Ok, ¿qué otra vez les gustaría escuchar aquí con el maestro? ¿Perdón? ¿Un vuelo? No entiendo. Ah, ok. A ver, venga desde ahí, no te preocupes. A ver, véngase pues. Desde ahí, a la de tres. 1, 2, 3. Bien, pues el aplauso para ustedes, por supuesto. Y qué bueno que nos acompañan, de verdad, qué gusto estar con toda la gente del Instituto Politécnico Nacional, que nos abren las puertas a DGEST Media, al maestro Ávila, para estar aquí con todos ustedes. Así es que, pues yo quisiera no despedirnos, por supuesto, sin escucharte algo más. ¿Te parece, Pablo? Sí, vamos a cantar El Rey, ¿qué te parece? Me suena, me hace conocida. No, sin nada, por supuesto, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es director general de Educación y Seguridad Técnica aquí en la Ciudad de México, que nos da las facilidades para presentar este y otros programas en toda nuestra programación de DGEST Media. Por supuesto, los dejo aquí en muy buenas manos con el maestro Pablo Ávila, y con esta canción, que yo me imagino que cualquier parecido es mera coincidencia. Ah, no, sí, claro, claro que sí. Por favor, maestro, adelante. Así me ayudan a cantar a Politécnicos, ya saben. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo corona ni reina, ni nadie que me conozca. pero sigo siendo el rey. Muchas gracias.